¿Disfrutas viendo a tu hijo correr, jugar a la pelota, montando en los columpios? Si te gusta ver hacerlo a tu hijo, ¿por qué no los dejas disfrutar también a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado, enséñales a respetar. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Saludos, buenas noches, bienvenidos a Tarifa Noticias. Vamos a dar comienzo a nuestro informativo de hoy, jueves 23 de noviembre, y como siempre lo hacemos, vamos a dar paso a los titulares. Ahí descubrimos algunas noticias que destacamos del día de hoy. Dentro titulares. El presidente nacional de Puertos del Estado, José Llorca, ha asistido hoy a la presentación del estudio de impacto económico del puerto de Tarifa. Llorca ha anunciado que Fomento estudiará la creación del acceso directo al dique tarifeño. El Centro de la Mujer se implica en la educación contra la violencia de género. De la mano del Ayuntamiento, la coordinadora del Servicio a la Mujer lleva el mensaje preventivo a las aulas de primaria. El próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde, Escena Tarifa estrena temporada con dos propuestas singulares. El colectivo KC inaugura temporada en el Alameda con los montajes Ciudadanos Espejo e Híbrida. Comenzamos. El puerto de Tarifa generó en el 2015... un volumen total de empleo directo, indirecto e inducido de cerca de 1.577 personas en actividades ligadas a la industria portuaria, la dependiente y los sectores pesqueros y náutico-deportivo. Su impacto sobre la economía local se mide en cerca de 64 millones de euros, es lo que dicen los datos del estudio realizado por el Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz a iniciativa de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. El propio presidente de Puertos del Estado, José Llorca, participa hoy en la presentación del estudio del que es el segundo puerto nacional en tráfico de pasajeros. Llorca ha anunciado hoy que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento prevé realizar los estudios informativos del acceso directo al puerto y el desdoble de la Nacional 340. Antes de la presentación del propio estudio, la expectación estaba en la presencia en Tarifa del presidente nacional del ente de Puertos del Estado. A José Llorca, la zona le trae recuerdo de sus inicios profesionales como ingeniero del Ministerio de Defensa. La cita de hoy venía a evidenciar el impacto de unas zonas portuarias que garantizan conexión territorial y movimiento de personas, pero que también crean dinamismo económico en el área de influencia. Como ingeniero de caminos que soy, la primera obra que hice en mi vida marítima fue en el puerto de Tarifa, cuando era estación naval. Yo soy funcionario de defensa y justamente la prolongación de uno de los diques secos fue la primera obra que hice en el año 82, y por tanto venir a Tarifa siempre es un honor para mí. En cualquier caso, el acto de hoy, como ha señalado el alcalde, es un acto de presentación del impacto económico. Y el otro día estábamos en Sagunto también presentando el impacto económico. Vamos a los puertos cuando hay estos estudios justamente porque algo muy importante, y es porque quizás estos actos permiten transmitir a la sociedad la importancia que tienen los puertos para el desarrollo económico de una zona territorial y sobre todo, o consecuentemente con eso, para la generación de empleo. Yo creo que la ciudadanía muchas veces no es consciente del papel dinamizador de la economía que tienen los puertos, y estos estudios lo que pretenden es poner en valor ante los medios de comunicación
comunicación importante ante la sociedad, que es imposible el desarrollo económico sin los puertos, es imposible la cohesión territorial, es imposible la comunicación y por tanto son unas infraestructuras absolutamente básicas para no solamente potenciar el comercio exterior, que es lo que hacen la generalidad de los puertos de interés general. Desde el Gobierno se daba la bienvenida a un documento esperado. Y es que tras el estudio realizado en el año 2009, han pasado 8 años de transformación en la dinámica interna del puerto. Con la implicación de la Universidad de Cádiz, se esperan conocer datos concretos del impacto global sobre la economía de Tarifa. Muchas veces todo el mundo tiene datos sobre qué impacto puede tener el puerto. No había datos ciertos. Es verdad que ahora pues la Universidad de Cádiz pues lo ha puesto todo sobre el papel, y la verdad es que el hecho de que seamos el segundo puerto peninsular en tráfico de pasajeros es relevante, es muy importante y está destacado en datos, y por lo tanto estamos encantados de que eso se haya reflejado, y hoy lo vamos a presentar y hoy se va a ver qué potencial tiene este puerto, que es relativamente pequeño. Desde Tarifa se espera además que el informe de impacto económico dé solidez a peticiones reiteradas. El alcalde apuntaba así al reto pendiente del acceso directo al puerto por carretera. Esto no, lo que nos va a hacer es darnos fuerza también para reivindicar mucha infraestructura que no tenemos, ¿no? En este sentido, ahora mismo no tenemos un acceso directo al puerto, seguimos teniendo un desdoble que no llega. En este caso creo que es importante y nos da mucha fuerza para precisamente pedir esa infraestructura, porque nos permite hacerlo con unos datos fidedignos, ¿no? El propio presidente del Puertos del Estado incidía en las carencias de las infraestructuras marcadas desde Tarifa. José Llorca apuntaba a que el Ministerio de Fomento, competente en la materia, prevé realizar los estudios informativos previos del acceso directo y el desdoble de la Nacional 340. En estos años y en el futuro está previsto para el año que viene una inversión global de algo más de 1.800.000 euros para este puerto. Como sabéis, se está urbanizando la zona pesquera, se va a rehabilitar la lonja. Hay actuaciones conjuntamente con la rehabilitación, también la adaptación del muelle 1, van a permitir que este puerto siga siendo un puerto de primer orden. Pero evidentemente soy consciente de las necesidades de conectividad. Un puerto de pasajeros fundamentalmente tiene que tener una buena accesibilidad viaria. En ese sentido también quiero señalar que mis últimas conversaciones con el director general de carreteras me ha comunicado que la Dirección General de Carreteras va a sacar un estudio de forma inmediata para tener el estudio informativo del acceso a este puerto, el acceso viario, conjuntamente con y también lo puedo anunciar hoy, un estudio también informativo del tramo Tarifa Algeciras para el desdoblamiento de la línea. No es una responsabilidad de puertos, pero sí que es una responsabilidad del Ministerio de Fomento y por tanto de la mano de la Dirección General de Carreteras. En ese sentido entiendo que en el momento que se incentive esto, entiendo que también desde la autoridad portuaria lo que haremos es planificar todos los elementos infraestructurales necesarios para dar esa conectividad del lado de la zona de servicio de los puertos y particularmente del relleno que hace falta en la zona litoral justamente para el entronque de la carretera. Por tanto, yo creo que eso es una buena noticia para la ciudad, tanto lo que es los estudios para el desdoblamiento hasta Algeciras en esta fase y también para la accesibilidad del puerto de Tarifa, la accesibilidad independiente que pueda también tener alguna mejora en lo que respecta a la accesibilidad urbana y a la conectividad urbana de este acceso al puerto. Desde Puertos del Estado se ha anunciado hoy además el destino de casi 1.800.000 euros de inversión al puerto de Tarifa. También a las comunicaciones viarias apunta parte del documento que hoy centraba la atención de todos en la estación marítima. Se trata del estudio de impacto económico del puerto de Tarifa y su contribución al desarrollo económico de la ciudad. Un estudio realizado por los catedráticos de Economía de la Universidad de Cádiz, Manuel Acosta, Daniel Coronado y María del Mar Cerván. Se centra en el año 2015 y trata de cuantificar el gasto económico realizado por los cerca de 1.032.000 pasajeros de la línea regular Tarifa-Tánger.
Mide también otros sectores como el pesquero o el del avistamiento de cetáceos con 45.000 clientes. La evaluación del impacto económico ha tenido en cuenta, por un lado, la industria portuaria y la dependiente ligada al tráfico de pasajeros. Se entiende como tal el conjunto de instituciones y empresas relacionadas directamente con el movimiento de buques y pasajeros, o sea, navieras, fuerzas de seguridad y gestión de la APBA, entre otras. Aquí el empleo total generado en el 2015 asciende a 762 personas. Incluye tanto los trabajos directos, 316, como los indirectos, y los que se pueden inducir como resultado del consumo de los pasajeros. Este empleo se suma al de la industria dependiente de la actividad portuaria, un sector de servicios en el que destacan las empresas de avistamiento de cetáceos. Sumadas la industria portuaria y la dependiente, crearon 811 puestos de trabajo. Esas cifras de impacto económico arrojan unos resultados, y hago referencia a empleo, de 811 empleos en 2015. 811 empleos en 2015 que se reparten, 762 para el conjunto de la industria portuaria, esas actividades necesarias que mencionaba, y 49 para la industria dependiente, que en el caso del puerto de Tarifa es más reducida porque el volumen grande de empleo lo generan las instituciones y sobre todo navieras y demás servicios portuarios y está incluido en industria portuaria. Por tanto, estamos hablando de un empleo de 811 personas y un valor añadido de 38.194 miles de euros en 2015. Pero el estudio también pone números al empleo ligado a las actividades náutico-deportivas y pesqueras. Los 47 buques censados en el puerto emplean de manera directa e indirecta a 316 personas. En años como el estudiado, con una venta en lonja de 287 toneladas de pescado, arrojan un valor añadido de 7,9 millones de euros. Esos empleos del sector pesquero suman un total de 316 personas. 316 personas si sumamos empleos directos, indirectos e inducidos. Los empleos directos son aquellos que físicamente estamos viendo como vinculados en este caso, a las actividades pesqueras y a las actividades comercializadoras. Los indirectos provienen de las compras de bienes y servicios que hacen esas empresas pesqueras para suministrarse al resto de la economía, y los inducidos son los que se generan a partir del consumo de los trabajadores directos e indirectos, pues en el día a día, en la ciudad y en el entorno. Por tanto, un total de 316 empleos y un valor añadido de 7.888, el sector pesquero. En total, el estudio sostiene que a lo largo del 2015, el puerto de Tarifa, con 1.032.000 pasajeros, generó un total de 1.577 puestos de trabajo, 912 de manera directa y 398 indirectos, a través de las compras realizadas por las empresas que componen la industria portuaria, la dependiente y la pesca. El resto, 267, es el empleo inducido, derivado del gasto que los empleos directos e indirectos realizaron con sus sueldos. Esto generó un valor añadido de 64 millones de euros. El puerto necesita sobre todo ese acceso exterior, que no pase todo este tráfico por la ciudad. Yo creo que eso lo demanda la ciudad y lo demandan también los usuarios del puerto. Y se va a poner de manifiesto en este estudio, que ya a continuación lo contarán los catedráticos que lo han desarrollado. Además del estudio de impacto, se ha hecho un estudio de evaluación de la apreciación del ciudadano sobre el puerto de Tarifa, y salen unas cifras muy alentadoras. Se han entrevistado unas 300 empresas y aproximadamente el 60-62% creen que su negocio se favorece con el incremento de la actividad en el puerto. Esto a nosotros nos llena de satisfacción y además nos obliga a seguir peleando por las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad portuaria. Para la autoridad portuaria no hay duda sobre el potencial que tiene el puerto de Tarifa.
Y seguimos. Llegar a las nuevas generaciones, trabajar con los centros educativos es crucial para prevenir la violencia de género. Es lo que se está haciendo ahora en Tarifa, gracias a la participación también del Centro de la Mujer de Mancomunidad. La Delegación de Educación ha coordinado con Vanessa Santiago una serie de intervenciones con escolares para que ellos también conozcan que existe un servicio municipal para informar, sensibilizar y ayudar en casos de violencia de género. Es más, la profesional de este departamento ha reflexionado con los menores sobre conceptos fundamentales, básicos, para entender el funcionamiento de esta lacra social. Ella es Vanessa Santiago y es la técnica asignada por la Mancomunidad de Municipios al Centro de la Mujer que recala en Tarifa una vez en semana. Tienen menos de 20.000 habitantes, que serían Tarifa, Jimena, Castellá y Los Barrios. Yo estoy en Tarifa un día a la semana. ¿Y qué hago? Pues voy a servicios sociales y desde el Centro de la Mujer recibo a mujeres que necesitan. Pues que yo les informe, les asesore, les enseñe un poquito, les acerque los recursos para cualquier tipo de ayuda que necesiten. Ha iniciado, en coordinación con la Delegación de Educación, las visitas a los centros educativos de Tarifa. En la jornada de hoy ha ofrecido charlas informativas y de sensibilización en el CEIP Nuestra Señora de la Luz. Porque estoy llevando al centro, a un colegio, pues información sobre violencia de género, igualdad de oportunidades, y esas son las áreas que se trabajan, la de información, sensibilización y violencia de género. Comenzar a trabajar con los chicos y chicas desde edades tempranas es una labor fundamental para atajar este problema social, uno de los más perjudiciales de la actualidad. Se parte del concepto género para continuar por otros de significado más amplio como la discriminación y la igualdad. Muchos de ellos ya saben de lo que hablamos. ¿Vale? Tú dime. Muy bien, masculino y femenino. Nosotros somos niños y niñas, ¿vale? Somos niños y niñas. Pero el género es la construcción que hacemos para estos niños y estas niñas, que es masculino y femenino. Para ellos se otorgan unos papeles, unos tipos de comportamiento, y ahora vamos a ver a qué lleva eso. Igualdad de género. ¿Qué sería entonces la igualdad de género? Dime tú. Igualdad de derechos y... Derechos. Muy bien, que todos tenemos que tener todos los mismos derechos, los niños y las niñas. De género. ¿Qué sería discriminación de género entonces? A ti no. La discriminación de género sería lo contrario, que no se otorguen los mismos derechos y las mismas oportunidades a los niños y a las niñas. ¿Conocéis ahora mismo, o se acordáis de algún momento en el que hayáis visto discriminación o igualdad de género? Finalmente, Vanessa Santiago plantea la cuestión. ¿Qué es el machismo? Venga, eso hemos escuchado todo, Dalia. Un hombre que odia a una mujer o insulta o pega. Vale. Que se cree mejor que la mujer. Muy bien. Un hombre que maltrata a la mujer o... ¿Qué se cree mejor que la mujer? Que se cree mejor. Lo mismo. Un hombre que se ve superior a la mujer. Muy bien. Tú ibas a decir eso. Vale. Bueno, pues muy bien. Eso es el machismo. Todo lo que habéis dicho es el machismo. Y cuando se tiene pensamiento machista y formas de actuar machista, pues eso también nos lleva a la violencia de género. Porque la violencia de género no es solo dar un puñetazo. Ahora después vamos a ver un poquito más qué es violencia de género. Más abierto. Con este taller educativo queremos también recordar que el Centro de la Mujer, cuyas funciones son las de informar, sensibilizar y ayudar en casos de violencia de género, estará funcionando en Tarifa cada jueves en la sede de Asuntos Sociales y en horario de mañana. Y los estudiantes tarifeños ganadores del certamen de Diputación Cuando el roce no hace el cariño están hoy en Cádiz precisamente para recoger el segundo premio que les otorgó el jurado de este concurso de cortometrajes. Ya hablamos en su día que la obra de los estudiantes tarifeños se llama El experimento
y ha sido definida como una original reflexión sobre la invasión de la intimidad del hombre hacia la mujer, independientemente de factores coyunturales. Lo que se denuncia en esta obra audiovisual son comportamientos que reflejan la creencia de la superioridad de los hombres sobre la mujer como base que origina la violencia de género. Además, durante el acto se ha presentado la campaña. Y de un taller educativo pasamos a otro, al de baloncesto, que también hace una divertida propuesta a los escolares tarifeños fomentando los valores y el ejercicio físico. El taller de baloncesto va recorriendo los diferentes centros educativos y busca la implicación de los chicos y chicas en el aula municipal, que cada semana da pasos extraordinarios en la formación de esta disciplina deportiva. En esta ocasión ha sido en el CEIP Virgen del Sol. El baloncesto llega a las aulas y lo hace de una manera desbordante. Casi todos quieren tocar el balón y disfrutar alzando brazos para hacer canastas. Pero si a la intuición añadimos técnica, conseguimos mejores resultados, mucho mejores. Por eso atender a monitores interesa. Al final, cuando uno se hace a la pista, al balón y sobre todo al equipo, termina haciendo un buen juego y haciendo un buen partido. Jaime León es monitor en el taller municipal de baloncesto que ya inició andadura tiempo atrás y que continúa fomentando esta disciplina y sus interesantes valores. Hacer del deporte algo amable y sacar de los pequeños sus mejores cualidades es el objetivo de estas visitas a los centros educativos. Lo cierto es que el taller de baloncesto atrae a niños y niñas por igual y gracias a esta formación de base puede conseguirse buena cantera para que Tarifa pueda seguir contando con equipos tan interesantes como lo es el popular Olimpia. Por cierto, que la idea es la de llevar el taller de baloncesto a los centros educativos de la Campiña. En ello se trabaja también. Híbrida y Ciudadanos Espejos son las propuestas escogidas por Escena Tarifa para iniciar la temporada. Todo comenzará de nuevo el sábado, día 25 de noviembre, a las 8 de la tarde en el Teatro Alameda, para variar. El inicio de esta temporada se hará en clave festiva, en horario especial y también en lugar diferente, como estamos recargando, pero la normalidad llegará de nuevo a la programación de Escena Tarifa a partir de enero, cuando las obras escogidas sean de corta duración y de público limitado, concebidas para un espacio reducido como la cárcel real. No obstante, en la información siguiente insistimos en la cita de este sábado, la que dará comienzo a todo. Sigan los argumentos de las representaciones que podrán disfrutarse por un precio simbólico. Escena Tarifa retoma su ciclo y empieza con la tercera temporada. Están de enhorabuena y por eso comienzan en clave festiva y saliendo del formato habitual. Y es que ya sabemos que Escena Tarifa introdujo en la localidad la fórmula innovadora del microteatro, es decir, representaciones con tiempo y espacio reducido. No más de 15 minutos de representación para salas de un auditorio de 25 espectadores como máximo. Este especial de inauguración de temporada está un poco planteado como una fiesta, como un especial, pero como muy festivo. Bueno, ya Juan Lugo os hablará de las obras y entenderéis por qué. Volveremos en enero, volveremos el segundo jueves de cada mes, como lo hemos hecho durante esta temporada. Volveremos a la cárcel. Este especial lo haremos en el Teatro Alameda, igual que hicimos el especial de fin de temporada anterior. Pero en enero, cuando empecemos de nuevo con el programa, pues será en la cárcel, como siempre. Del microteatro, sí. Aunque lo hagamos en el teatro, la filosofía es la misma, la esencia es la misma. De hecho, pues se representará en el hall, como la otra vez, y en el escenario. Nos subiremos al escenario de nuevo, el público. Y bueno, no sé, con muchísimas ganas de empezar, de mostraros lo que Juan Lu ha ido seleccionando. Hay cosas interesantes esta temporada.
Hablamos de las citas del sábado de este 25 de noviembre para las 8 de la tarde en el Teatro Alameda. Todo transcurrirá entre la entrada y el escenario principal, donde también estará el público. La primera propuesta es la de Ciudadanos Espejo, de John Rivera. Con este autor comienza la fiesta. Ese es el ambiente que preside toda la obra, en la que el formato audiovisual es un elemento muy característico también. Dos ideas de ver el teatro de una manera muy moderna, porque John Rivero, que es el que está detrás, ¿no?, el que está detrás de estas dos obras, nos va a mostrar como es como una mezcla de cine y teatro, ¿no?, donde hay proyecciones, donde hay mucho juego de colores, mucha intervención de proyecciones por detrás, por delante. Entonces es un espectáculo maravilloso, fantástico. Ciudadanos Espejos son dos actores, Gary Lariz y Laura Vera, y entonces pues ellos te invitan a una fiesta donde estamos todo el mundo de pie, están en la fiesta y se habla de lo divino y lo humano, ¿no? Se habla del amor, de la capacidad social, de cómo integrarse, cómo te puedes relacionar con la gente. Es un espectáculo muy bonito que lo vamos a hacer en el hall del teatro. Teatro contemporáneo que podrá disfrutarse el sábado por tan solo 6 € y 2 pases distintos. Y es que está también la propuesta de Mariti Manzanero con Híbrida. Se trata de un ejercicio de memoria, recuerdos de infancia recuperados en los que todo el público se verá implicado. El teatro y la cultura son tan importantes, ¿no? Son unos pilares tan importantes de la sociedad, que tener el microteatro, esa fórmula maravillosa de que tú casi puedes tocar al actor, ¿no? Estás allí muy involucrado con los artistas, con los actores, que los puedes palpar, que no están en un escenario, sino que están contigo al lado. Yo creo que es una fórmula maravillosa. Sobre todo, venimos por tercer año porque nos hemos divertido y porque se ha llenado. Eso es también es una clave, ¿no? El ayuntamiento hace lo que puede, pero también hay que pagar una pequeña, digamos, entradita para que puedan venir, ¿no? Porque el teatro que estamos viendo es teatro de mayoritariamente malagueño, que es la escuela contemporánea, sevillano y gaditano, ¿no? Pero mayoritariamente viene de Málaga, ¿no? Un rescate desde la infancia hasta el paso del tiempo con fotografías y ambientes soñados, ¿no? Y entonces son dos apuestas muy diferentes, pero a la vez interrelacionadas por John Rivero, que es el maestro de la puesta en escena, ¿no? Es una puesta en escena muy cuidada, ¿no? No cuando estamos trayendo micoteatro aquí a la cárcel, siempre lo que tenemos que pensar que son gente profesional, que se dedica profesionalmente a eso. Y entonces eso hay que valorarlo mucho. Las representaciones de este sábado salen un poco del esquema habitual porque se prolongan algo más en el tiempo. Una de las propuestas supera los 40 minutos. Escena Tarifa recuerda que la cita es para las 8 de la tarde del sábado y que la taquilla estará abierta a partir de las 7:30 de la tarde. A partir de enero, Escena Tarifa retomará su programación habitual y volverá a cubrir el hueco cultural de los segundos jueves de cada mes en la Cárcel Real como espacio idóneo para el microteatro. En un formato algo más breve nos llegan estas otras noticias, también por supuesto, de interés. El estudio sobre las principales líneas de investigación de Baelo Claudia abre mañana las terceras jornadas de Historia de Tarifa. Ángel Muñoz Vicente, actual responsable del Departamento de Protección de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz y antiguo director del yacimiento, será el encargado de inaugurar las jornadas con su conferencia. Lleva por título Procesos de recuperación y abandono patrimonial en Baelo Claudia 1917-2010. 100 años de tutela. La cita es mañana viernes a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Esa es la hora establecida para la retirada de documentación entre los inscritos.
Antes de la conferencia, hacia las 6:30, se prevé un breve memoria de los autores Pomponio Melar y Turriano Gracil, a los que está dedicada esta tercera edición de la jornada. Al término, en torno a las 8, actuará Ars Moriendi. Atentos por la campaña nacional con destino a los bancos de alimentos repartidos por toda España, también tienen puntos de recogida en Tarifa los días 1 de diciembre. Caritas Parroquial ha logrado reunir la colaboración de superficies comerciales como Mercadona, Supersor, Lidl, y allí estarán también sus voluntarios los días 1 y 2 del próximo mes para recabar los alimentos no perecederos que se quieran aportar. También con el apoyo del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la propia parroquia, ya se prepara la caravana solidaria que el próximo 10 de diciembre recorrerá las calles y barriadas pidiendo alimentos. Nos vamos a por unos anuncios publicitarios, tan solo tres, y volvemos. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Recuerda que las sanciones por abandonar a un animal oscilan entre los 200 y 500 euros. No lo hagas. Es un mensaje de la Comisión de Protección Animal y RTVT. Programa Agente Tutor de la Policía Local de Tarifa, centrado en el asesoramiento y prevención sobre los derechos y deberes del menor. Si nos necesitas, cuenta con nosotros. Llama o manda un WhatsApp al 627-36-4031 o escríbenos a agentetutor@aitotarifa.com o agentetutortarifa@gmail.com. Ayuntamiento de Tarifa. Y ahora sí, tras los anuncios publicitarios, ya está esperando en estos mismos estudios María Jesús Vargas, quien como cada jueves viene a hablarnos de asuntos que interesan sobre todo a los comerciantes tarifeños. Desde la Asociación de Empresarios de Tarifa conocemos hoy sobre todo las precauciones que debemos tomar ante el ya popular Black Friday. Se trata de una estrategia comercial importada de Estados Unidos que alienta al consumo, pero ante la que debemos estar preparados para evitar fiascos. También nos recordará María Jesús justo ahora que acaba de abrir el plazo para la presentación de solicitudes de subvenciones al comercio. Así que adelante, María Jesús Vargas, buenas noches. Hola, muy buenas noches.
noches. En el día de hoy venimos a dar dos noticias que creemos que son bastante importantes. La primera de ellas es que por fin se ha publicado la normativa que abre el plazo de solicitud de las subvenciones al comercio de la que hemos estado hablando todos estos días anteriores. Ayer se publicó en el boletín que ya se podían solicitar estas subvenciones al comercio. Recordad que eran las que yo decía que había que estar apuntado en el registro de comerciantes, que había dos líneas y que una de ellas era para nuevas tecnologías y la otra para modernización, diversificación, nueva apertura de puntos de venta para los comercios, etcétera. Recordar que era esa. Pues bien, se ha abierto, ayer se publicó y hoy es el primer día que puede empezar a solicitarse. Van a estar abiertas hasta el próximo día 23 de diciembre, es decir, hay un mes entero para solicitarlas y, como os expliqué, se van a aceptar todas las solicitudes y después se van a valorar en función de determinados criterios que también sabemos, de modo que si queréis tener más información sobre qué criterios se van a valorar o cómo se pueden solicitar, son muy fáciles, hay que hacerlo a través de la página web, venís a la oficina y os daremos información. Eso por una parte. Y por otro lado, ya sabéis que mañana se va a celebrar el que está todo el mundo hablando del Black Friday. ¿Qué es el Black Friday? Ya lo expliqué en otra ocasión. Esto es algo que nos hemos traído de la cultura norteamericana, como el Halloween y como esas cosas. Y entonces el Black Friday lo que significa es que allí en América, después del Día de Acción de Gracias, que hoy es el cuarto jueves del mes de noviembre, hoy celebran ellos el Día de Acción de Gracias, entonces el día siguiente, el viernes, hacen una especie de gran descuento y gran rebaja, sacan un montón de productos porque se quieren preparar, dejar los almacenes vacíos para comprar y hacer dinero para comprar para la Navidad, tienen que prepararse la campaña de Navidad. Y según parece, las cuentas, antes de que vendan todo esto a precios bajos, las empresas la tienen un poco, las cuentas están en rojo. Entonces piensan que con ese viernes y haciendo dinero con la venta masiva a muy buenos precios, pues van a hacer números negros. Por eso se dice que el viernes los números rojos se convierten en negros, por eso se llama el Black Friday, el viernes negro. Esa es una de las formas que se dicen, no sabemos si es cierto o no, pero vamos, eso es lo que se dice. En este sentido, dos recomendaciones por parte de la asociación. Una de ellas, que se vaya con idea muy clara de qué es lo que se va a comprar, que no nos dejemos llevar por chollo y por consumismo, porque está todo muy bien estudiado, ponen una oferta que a lo mejor después, si te fijas, no es tanta oferta. Saber muy bien los precios de lo que vayáis a comprar y no vayáis a tonta ni a loca, porque normalmente si vas así te vas a traer cosas y vas a comprar cosas que, porque te creas que están muy baratas, a lo mejor ni son tan baratas y sobre todo que no te van a hacer falta. Eso por una parte. Planear muy bien qué es lo que se está buscando. Y en segundo lugar, si se hace, porque esto del Black Friday se hace mucho a través de páginas web, si se va a hacer a través de páginas web, verificar muy bien que las páginas sean seguras. Normalmente en las páginas web hay un candadito que te determina que esa página es segura, o también en la dirección que pone en la barrita, si pone la HTTPS, esa S indica que esa página es segura. Pues todos esos truquitos es importante que los tengáis en cuenta para que no haya, porque también esta época con estas compras que se hacen tan masivas y sin tener mucho tiempo, pues se prestan a que haya mucho fraude y que se le engañe a la gente. Por eso esta era nuestra recomendación desde la asociación. Esto es todo. Muy importante, se ha abierto el plazo de subvención el plazo de solicitud de la subvención al comercio y el tema del Black Friday, que ya sabes que mañana la grande superficie y ya también lo está haciendo el pequeño comercio, van a poner grandes descuentos, pero que tengáis cuidado a la hora de ir a comprar. Pues esto es todo. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Y tras el espacio semanal que nos presenta María Jesús Vargas, nosotros ahora nos vamos a repasar también nuestra pizarra informativa, el número premiado en el sorteo de la 11 y también la farmacia de guardia o el tiempo previsto para la jornada de mañana viernes. Es tiempo de nuestra pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador.
Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Y ahora sí, nos vamos a quedar con el repaso a los titulares, estos que estuvieron con nosotros en nuestro Tarifa Noticias de hoy. El presidente nacional de Puertos del Estado, José Llorca, ha asistido hoy a la presentación del estudio de impacto económico del puerto de Tarifa. Llorca ha anunciado que Fomento estudiará la creación del acceso directo al dique tarifeño. El Centro de la Mujer se implica en la educación contra la violencia de género. De la mano del Ayuntamiento, la coordinadora del Servicio a la Mujer lleva el mensaje preventivo a las aulas de primaria. El próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde, Escena Tarifa estrena temporada con dos propuestas singulares. El colectivo KC inaugura temporada en el Alameda con los montajes Ciudadanos Espejo e Híbrida. Pues ahora sí, nos vamos y les deseamos pasen ustedes buena noche y que sigan con nosotros, porque ahora nos quedamos con la presentación de la revista Guadalmesí con el número 33 dedicado a Gloria Fuertes. Nos quedamos con esto y mañana volveremos con Tarifa Noticias. No nos fallen, a las 9:30 de la noche. Hasta mañana, sean felices, adiós.